Y ahora cambiamos de temas de salud. El Hospital Rubén Cruz Vélez explica a las madres gestantes los beneficios que trae para estas la lactancia materna y qué técnicas usar al momento de alimentar al recién nacido. La lactancia materna es el acto de amor más puro que una madre puede tener con su hijo. La lactancia materna previene el riesgo de sufrir de enfermedades prevalentes en la infancia, como lo son la diarrea, las gastroenteritis, las enfermedades respiratorias. Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas a lo largo del tiempo, podemos decir que los niños alimentados con leche materna son niños que posiblemente no van a sufrir de asma. Ahora vamos a hablar sobre los beneficios de la lactancia materna para la madre. Ayuda a que el útero vuelva a su tamaño habitual, por lo tanto reduce los sangrados y evita el riesgo de anemia. La lactancia materna además ayuda a que la mamita pierda peso después del parto. Otro de los beneficios importantes de la lactancia materna para la madre es que reduce el riesgo de osteoporosis y de complicaciones en la menopausia. Reduce el riesgo de padecer de cáncer de mama. Los componentes de la leche materna son agua, grasas naturales, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, aminoácidos y finalmente enzimas y hormonas que ayudan a conciliar el sueño después de la lactancia. Para tener una técnica adecuada para el proceso de lactancia materna debemos tener en cuenta varios puntos. Uno es hacer un masaje previo alistando ese seno que va a alimentar a ese bebé. Posteriormente vamos a hacer de cuenta que tenemos una peineta en esta parte de la mano y vamos a arrastrar esa leche que ya masajeamos hacia la punta del pezón. Vamos a hacer una higiene con una toalla limpia, húmeda. No es necesario que utilicemos pañitos húmedos que posiblemente tengan químicos que nos van a afectar la lactancia materna. La posición más recomendada o indicada es la posición de acabalgamiento. Con esta posición vamos a evitar el agrietamiento del pezón. El agarre debe ser de la mayor parte de la areola, no del pezón, sino de la areola, porque muchas veces las mamitas cometen este error de dejar que el bebé no agarre la mayor parte de la areola, sino solamente el pezón, y allí es cuando vienen las complicaciones de la lactancia. Desde el Hospital Rubén Cruz Vélez extendemos la invitación a todas estas mamitas que están lactando para que no desistan de la lactancia materna, para que continúen en este proceso porque están dando salud y amor. Y las invitamos a que accedan a nuestro servicio de maternidad. Allí podrán recibir consejería y acompañamiento en lactancia materna. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.